En nuestra vereda aquí en Soledad Curay, la variedad que hemos utilizado, que se ha datado de muchas mejor calidad desde el año 1935, es la famosa POJ2878, la cual es una caña que contiene una muy buena concentración de sacarosa por las condiciones agroecológicas que tiene el clima. Además, se ha convertido en una variedad prácticamente nativa del territorio, porque desde esa temporada de 1935 no ha sido intercalada con ningún otro cultivo. Se corta la caña mediante rocería, se extrae la caña que está madura. Se muele, ojalá sea en un periodo que no pase las 72 horas. Luego que se muele, que la extracción se hace acá por presión mecánica contra fiche artesanal de madera, contra acción animal, que es buey que utilizamos. Al obtener el jugo, lo filtramos, que son dos fases. Lo que es primero la extracción de los sólidos flotantes y la segunda la extracción de los sólidos no flotantes. Cuando hacemos el proceso, lo depositamos al tanque, el recipiente donde hacemos el proceso de fermentación, e inicia el proceso de la destilación del biche. Ese es el proceso que se hace para tener el charuco o el famoso biche, que es que se ha denominado. Luego pues iniciamos un proceso de maduración que puede durar dentro de uno, dos meses, tres meses, entre más tiempo sea es mucho mejor, y luego se hace el proceso de empacado y ya de venta. El biche se deja con la concentración de alcohol de acuerdo al mercado que se pide, que lo está pidiendo. Puede ser normalmente 38, 39, 40 o 41 grados. ¿Sí? Esa es la radiografía que se puede hacer para la obtención de un biche de buena calidad. Al usted obtener el producto que hay dentro de esta botella, usted va a encontrar paz, amor, biodiversidad, arraigo, cultura y bienestar para las próximas generaciones que habitan en esta hermosa vereda llamada Soledad Curay.